Hi, Annie. Hi, teacher. How are you? Bien, teacher. Aquí llegando del trabajo. ¿Usted qué tal? Bien, digo yo igual. No hace mucho llegué igual. Y ya se toca. Sí, very good. ¿Le agarró tráfico, no? No, salí tarde. Sí, por estar haciendo actividades. Sí, pero sí, de repente hay como un poco de tráfico. La verdad sí, pero gracias a Dios, logré. Very good, Annie. Okay, Annie, so we're going to keep on talking today about simple past, okay? We're going to go to the platform. Solo que estos días hemos, recuerda que hemos estado hablando de los verbos regulares and irregular verbs, ¿verdad? Ayer veíamos yes, no, questions, did you? ¿Verdad? Did you work today? Y usted me decía, yes, I did, o no, I didn't. Siempre va a contestar con el did, if it's affirmative, or didn't, if it's negative, okay? And then, depende también del subject, ¿verdad? Si yo le digo, did she? Then you're gonna say, yes, she did, or no, she didn't. Did Mario? Y then you're gonna say, yes, he did, or no, he didn't, okay? So you have to remember that. Vamos a seguir hablando del pasado, solo que ahora vamos a hablar del pasado del be. All right, so nos vamos a ir a la plataforma para ver qué nos dice ahí el maestro y poder ver a partir de eso ya con la presentación, ¿ok? Ok, teacher. All right, Annie, very good. So we have here questions with the past of be. Ya estamos en la sección 5, solo a enseñarla acá. Nosotros terminamos la sección 4 ayer, por ejemplo, hablando del simple past yes, no questions, ¿verdad? Este que está aquí, word power, summer activities, son actividades o no, más vocabulario que otra cosa. Entonces, no es que no sea importante, pero eso lo puede hacer usted, ver el vocabulario y no hay ningún problema. Pero sí me interesa ver esto con ustedes acá, statements with past be. Este de aquí, ¿verdad? Porque ya es un tema como gramatical que necesito que entendamos, ¿verdad? Entonces, el vocabulario usted lo puede hacer en su plataforma. ¿Verdad? Pero este sí es donde ya me paso a la sección 5.1 o 5, el literal 5.1, para poder enfocarnos en este tema de aquí, Annie, ¿ok? A ver, vamos a abrirlo acá. A ver, so statements with the past of be. Acuérdese que statements son como sentences, son oraciones, ¿verdad? Statements with the past of be. Recordemos, Annie, a ver, Annie, ayúdeme a recordar el presente del verbo to be. ¿Se recuerda que son tres? Cuando digo I am, ajá. El otro sería para you, we, they, ¿cuál sería? Ahí se me olvidó. Quiero ver. Are, very good, yes. And for he, she, it? I am, are. El otro no me acuerdo. They? Is, ¿se acuerda? Con he, is, she, is, it is. Very good. Entonces, recordemos que hay tres verbos be, ¿verdad? Am, is, are, ¿ok? En el presente. Entonces, yo digo, I am Jessica. Usted me dice, she is Mati. They are my friends. He is my brother, ¿verdad? Entonces, acuérdese que el verbo be no denota ninguna acción, ¿verdad? Sino que es nada más como estados, descripciones, ¿verdad? Títulos de empleo, ¿verdad? I am a teacher, he's a doctor, you are an engineer, or you're a counselor, ¿verdad? Entonces, para esas cosas usamos el verbo be. Y entonces, es necesario saber el pasado del mismo, ¿ok? So, here we have it. Entonces, le voy a poner el video acá. So you can hear it. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.
No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past. A ver, lo voy a detener ahí. Hi, Miriam. Hi, teacher. Hi, Miriam. Nice to see you. Okay, entonces, si ven acá, Annie and Miriam, tenemos the past of the verb be, okay? And it's only two. Recuerda que en el presente acabamos de decir, Annie, que we have three. Am, is, and are. Pero in the past, we only have two, all right? So we say, I was born in Korea, he was born in Korea, she was born in Korea, it was born in Korea. Esas tres, o cuando decimos am y decimos is, se convierten en was, all right? Entonces, am pasa a ser was, igual que is pasa a ser was. Ahora, tenemos el are en present and in simple past se convierte en were, all right? Entonces ya eso ya está en pasado. Entonces de tres que teníamos, excuse me, de tres que teníamos en presente se vuelven dos en el pasado. Okay? So you say, I am, I was. He is, he was. She is, she was. All right? It is, it was. Usted dice, hey, ese era mi carro y lo vendí, ¿verdad? It was my car. Tiene un carro ahorita y dice, it is my car. Pero lo vende y de repente usted lo ve pasar por la calle y dice, hey, ese era mi carro. That was my car. It was my car. All right? So you have to use was or were. Entonces decimos que para los singulares nos va a quedar was y para los plurales nos va a quedar were. Very good, Miriam. Were. All right? Yes. Very good. Entonces se convierten nada más en dos. Ahora, si se fija, para I, he, she, it, vamos a hacer was. Y para you, we, they, va a ser were. Oh, my goodness. Excuse me. All right. Ahora, ¿cómo vamos a hacer oraciones en el presente, en el pasado simple con el was y el were? Fácil, ¿ok? Vamos a necesitar el subject, ¿ok? Acuérdense que puede ser sujeto o nombre o pronombre. Y decimos I. Si vamos a ocupar I, voy a necesitar was, ¿verdad? Yo le voy a decir, ah, las voy a encontrar un día en el camino y le voy a decir, hey, yo fui su maestra. I was your teacher. Y ustedes me van a decir así como, you were my teacher. All right? So, I was your teacher. I was, y el complemento. Usted me reconoce a mí en un par de años y usted me dice, Jessica, you were my teacher. Porque yo lo conjugo con were. No me va a decir, you was my teacher. Me va a decir, you were my teacher. Y ustedes me van a decir, we were your students, ¿verdad? Fuimos sus estudiantes o fuimos sus alumnas. We were your students. Entonces, para hacer oraciones afirmativas usando el pasado del verbo be, we have subject plus was or were, dependiendo de qué sujeto estamos hablando, plus complement, ¿ok? Y hicimos una oración in affirmative. Ok, tenemos, y luego acá están, usted recuerde que en inglés igual usted puede hacer las contracciones ya en negativo, vamos a ver las contractions here. No sé si tienen alguna pregunta, Miriam y Annie, sobre las oraciones en afirmativo con el verbo be. ¿No? No, teacher. All right, very good. Por el momento, no. Very good, yo sé, solo déjeme aquí.
All right, okay, entonces seguimos. All right, veamos lo que dice el maestro acá. Asked Whitby. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. They weren't in the US in 1998. First, we need to add the subject they. Then we'll use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, and the US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be about. All right, okay, entonces aquí estábamos oyendo que él ya está haciendo las oraciones en negative. Entonces tenemos lo mismo. All right, we're going to use the subject, cualquiera, I, you, we, she, el que usted necesite usar, plus was, or where, si fuese el caso, y como es negativo, le va a agregar el not. All right, pero lo hacemos contractado, ¿verdad? Entonces aquí está. Podemos decir was not, o vamos a decir wasn't. Vamos a decir were not o vamos a decir weren't. All right. ¿Qué está diciendo ahí? Que no, ¿verdad? Yo no estuve enferma. Por ejemplo, I was not sick yesterday. All right. Usted no estuvo enferma ayer. Pues Miriam puede decir no estuve en clase. I was not in class. All right. Hi, Liz. All right. Hello. So that's how we can make negative sentences. All right. We say wasn't or we say weren't. O podemos decir was not, were not. All right? Watch the camera. All right, very good. Okay. I don't know if you have any questions about this. Aquí estamos nada más haciendo oraciones negativas, no contestando en negativo, sino que, por ejemplo, usted me dice, teacher, no estuve en clase ayer. I was not in class yesterday. All right? O me dice, I don't know, ella no estuvo enferma. She was not sick. Ok, para decir que no, entonces decimos wasn't o decimos weren't. Para Liz que acaba de entrar, igual Miriam entró despuesito. Estamos hablando con Annie del pasado del verbo to be. ¿Se acuerda ayer, Liz, que estábamos hablando de los irregulares, verdad? Todo esto es pasado.
Entonces, todo lo que nos faltaba ver o nos falta ver de aquí al jueves es sobre los pasados. Entonces, estos días atrás hemos visto pasado los verbos regulares, pasado los verbos irregulares, que ahí usamos el did, ¿se acuerda? Que ayer decíamos, por ejemplo, pues en oraciones afirmativas solo necesito el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Pero en negativo y en pregunta necesito el didn't, el did más not, se me convierte en didn't, y el did lo antepongo antes del sujeto, ¿verdad? Y ya me hace una pregunta. Ahora, eso es con cualquier verbo que no sea el verbo be. Hoy estamos hablando del verbo to be. Entonces aquí, si se fija, en ningún momento me aparece did, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de did, no estamos hablando de ningún verbo de acción, estamos hablando del pasado del verbo be, ser o estar. O sea, estuve, fui no de ir, sino que yo fui su estudiante, yo fui su amiga, ¿verdad? ¿Te acordás de tal fulana? Se dice, ay, sí, yo fui al colegio con ella, yo fui al mismo grado, ¿ok? I was in the same grade, right? O in the same classroom. Entonces aquí hablamos ya no de verbos de acción, hablamos del verbo be, que denota estar o ser o estuvo o fue, ¿verdad? En este caso que estamos hablando del pasado. Decíamos aquí, Liz, que para usar una oración en afirmativo, solo va a necesitar el sujeto, el verbo to be en pasado que le corresponda. Y ojo, Liz y Miriam, solo hay dos pasados del verbo be. Cuando hablamos del verbo to be, se recuerda que hablamos de am, is y are. O sea, dice I am, she is, they are. Pero en el pasado, am en am y is se convierten en was. All right, para decir yo fui, I was. Para decir ella, she was. ¿Verdad? Y para el pasado del to be are, se vuelve were. All right, este que está acá, lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Yeah, very good. Okay, entonces se convierte en este. Mire, Liz, en were. Entonces tenemos was para singulares, en otras palabras, y were for plurals. Okay? Entonces nosotros decimos ellos, I don't know, ellos estuvieron en clase. They were in class. Ellos estuvieron en una reunión. They were in a meeting. ¿Verdad? Entonces aquí no hay did que valga ni ningún verbo de acción que valga. No puedo unir esos verbos. Okay? Entonces, ahorita que usted entró, Liz, estamos en las negative sentences, ¿verdad? Entonces, para hacerlo negativo, agarro el was con el not, lo uno, y me resulta wasn't. Agarro el were y el not, I put it together, and then I come up with weren't. All right, so, I wasn't, they weren't. All right, entonces, ambas estábamos hablando del pasado. All right, no sé si tienen alguna pregunta, Liz, Miriam o Annie. ¿Y quién más entró? Ah, no. All right, no questions, ¿estamos bien hasta ahí? Super, very good. All right, a ver, vamos a ver si es yeah. All right. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver cómo nos va. Entre ustedes tres, no la voy a mandar a ningún grupo, nos quedamos aquí las tres, pero yo voy a estar calladita. All right, necesito que me hagan cuatro oraciones. Sí. Cuatro oraciones. Ahorita affirmative sentences. Me va a usar dos en singular, quiere decir que va a usar was, ya sea para I, para he, para she, para it. All right? Y las otras dos va a usar plural, o sea, were. Ya sea para we, you, or they. Y el resto de la oración, in affirmative. Ok, trabajen ahí. Cuatro oraciones. Van a tener las mismas oraciones las tres, no importa. All right? Singular and two plural. Yes? ¿Estamos bien con eso? Teacher, un ratito que se quedó congelada. No, sí, eso le iba a decir que no podía repetir. Igual, igual. All right, sí, yo me di cuenta. Fíjense que de repente dije, no me están viendo. Quedó congelada. Adiós, frozen. Ok, a ver, repito. Vamos a hacer cuatro oraciones. Dos en singular. ¿Me oyen? Sí. Ok. Dos en singular y dos en plural. Afirmativa usando el pasado del verbo be. Ustedes ahí decidan entre las tres si van a decir I, van a decir María, van a decir Pedro, van a decir my baby, van a decir my husband, my boss, no sé. Pero son dos singulares en pasado, quiere decir que va a usar was. Y dos en pasado plural, quiere decir que va a usar were. ¿Cuál es el sujeto? Usted decide. ¿Ok? Y el complemento usted decide. ¿Ok? All right.
Vaya, entonces yo aquí me quedo calladita, solo observándolas, ¿verdad? Usted haga caso omiso que aquí estoy. All right, and then you can work. Es individual, teacher, o las tres tenemos que hacer las oraciones. Individual. Ah, ok. No. No, en grupo, o sea, háganlas juntas, ¿verdad? Vean ahí cómo les sale mejor la oración. Cada quien aporta una idea, ¿verdad? Para ver que les salgan las cuatro sentences. Oh, wow. Vaya. I was a good student. Yo era un buen estudiante. ¿Les parece? No. ¿Cómo repetían? I was a good student. Ah. Yo era un buen estudiante. Ajá, yo fui un buen estudiante. Somos buenos estudiantes. En plural. Sí. Ahora, vaya, ahora, Miriam. Otra en singular, vaya. Un singular sería he was ay no sé. Ah, he was va bien porque supuestamente lo que dice aquí que he is the was, vaya, he was Para poner un jugador de fútbol. Soccer. Play soccer. Soccer player. He was a soccer player. Muy bien. Vaya, está ahí. Vaya, las plurales. Plural puede ser. Plural something. Where? Yo tengo una, no sé. Escúchame, dice. They were at work last week. They were. They were at work. Last week. Excellent, Lizette. Super okay. Nice sentence, yes. Thank you. Ya ve que estoy escuchando. También puede ser we were all friends. Nosotros éramos buenos amigos. Ay, no. Sí, we también were. We were. Yes, Annie. Super nice. Yes, very nice. Ya me olvidé que dije. We dijiste we were. Ajá. Friends, algo así. I think she said we were best all friends. No dijo así. Ah, algo así dijiste. We were best friends. Es que yo y que dijo all friends. Ah, viejos amigos. Friends. Sí, igual amigos, antiguos amigas, ¿verdad? Ah. Amigos, sí. Vaya, están las cuatro. Very good. Ahorita. That's nice. A ver, díganme las cuatro porque solo alcancé, bueno, solo las estuve realmente, hoy escuché dos, es que me asombraron porque estaban súper bien. A ver, las otras dos, ¿cuáles son? Lizette dijo una. Uh-huh. Liz. They were at work last week. They were at work last week, yes. Uh-huh. Y we were... ¿cómo eran viejos amigos? ¿Qué old friends. We were old friends, yes. We were old friends. Ah, pues eso dije. All right. ¿Y las otras dos? He was a soccer player. He was a soccer player, yes. And the other one? I was a good student. Wow, super. All right, very good. Vamos bien. Okay, hoy, diferentes a las que acaban de hacer, pensemos en otras cuatro, all right, in negative.
Se congela. Sí, ya, me descongelé. Es que está fallando el internet, a mí me está fallando también. Horrible, I'm sorry. Ok, pero aquí estoy. Me avisan si me congelo otra vez. A ver, cuatro oraciones diferentes a las que acaban de escribir, pero en negativo ahora. All right. To singular, to plural. Siempre como lo estuvieron haciendo así entre todas, ¿ok? Yo he hecho una con I, pero no sé si está buena. Te dele, y ahí vemos si nos sale buena. Sí, ay, que nos regañe la teacher. I was not a good dance. A good dancer. Dancer, dance. Very good, yes. Uh-huh. Así como player, ¿se fijaron que player? Play es jugar, ¿verdad? Y player es jugador. Dance es bailar, dancer es bailarina o bailarín. Very good. I once in Italia. Sí. ¿Cómo, Ani? I once in Italia. No. I wasn't in Italy. Very good, yes. Bye. Ya tenemos dos. Very good. Tengo la otra, a ver si la escribí bien. We weren't in the beach on Sunday. Very good. ¿Cómo dijo? No le escucho. We weren't in the beach on Sunday. Está bien. Pues yo soy mala para eso. He wasn't in a college. No sé. Pero nos falta una plural. Ay, sí, es cierto. Yes, sí. ¿Y yo por qué estoy con las otras? Ah, escribí una. Quiero ver cuál era. You weren't eat a fish? Ah, oh, está bueno. No. Esa no se puede porque eat. No. Eat ya es verbo de acción. ¿Verdad? Si no es como yo fui a comer un pescado. Entonces como que no es nada, ¿verdad? Que no te gusta el pescado, puedes decir. Ajá, que pero eso ya sería el did, ¿verdad? I didn't like fish o I don't like fish. Ah. Pero ya es con el didn't y el verbo like. ¿Qué podía ser? Quiero ver. You weren't on my birthday. Oh, happy. You weren't on my birthday. Está bien. Very good. ¿Cómo fue? No lo escuché. Ya no me acuerdo. ¿Qué dije? You weren't in class today. También. Ay. You weren't on my
birthday era, ya me acordé. Y porque dije happy. Bye, están las cuatro. All right, okay. Solo para práctica ahí, Liz, regáleme una, pronúnciame una, please. We weren't in the beach on Sunday. Yes, we were on the beach. Okay, very good. Yo. Yes, Annie, please, yes. I was, what's it, in Italy. Italy. I wasn't in Italy or Italy. Yeah, very good. I wasn't in Italy. Very good. Miriam. Miriam, please. ¿Cuáles les han dicho, teacher? Que es que se me está trabando el internet, escuché. ¿Puedo decir, Jessica, they weren't in the university? Yes, they weren't in the university. Very good. Yeah, very nice. Yep. All right, very good. No se preocupe, Miriam, que la inter ahorita está medio así como fea. All right, very good. Entonces, si se fijan en ninguna de las oraciones que ustedes acaban de hacer, tanto en affirmative como en negative, no están usando verbos de acción, ¿verdad? No podemos decir, I was work. No, ¿cómo es eso? Yo estuve a trabajar. ¿Qué es eso? No es nada, right? I was working, maybe. All right, but I was at work. Yo estuve en el trabajo, sí. Y work ya no es verbo, sino que es un nombre, all right? O usted dice lo que acaba de poner Lizette, por ejemplo, they weren't at university. No estuvieron en la universidad. ¿Quiénes? Ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, en ninguna de sus 8 oraciones al final están usando verbos de acción. Solo el was o el were o wasn't and weren't, okay? Y eso es así como tenemos que usarlo cuando hablamos del verbo del pasado, del verbo to be, ¿ok? Le voy a compartir esto de aquí, igual para que lo hagan las tres juntas. Solo déjenme que lo hice, aquí está. All right, veamos. Tenemos este de aquí. Se lo voy a dejar aquí en la compartido, ¿verdad? Para que la vayan viendo. Usted tiene que decidir si le va a poner was o le van a poner were. Entonces puede ser Annie hace la 1. Miriam, la 2, pero quiero que la lean y ya que ustedes piensen, ah, aquí está, all right? Y la lean y la digan juntas, all right? Like cada, entre las tres, ¿ok? Solo sería agregarle el was y el were. John was at home last week. La 2 sería, they were at the cinema yesterday. Your parents were at the station at 9 o'clock. Mary was in the street this morning. My aunt was in a hospital yesterday morning. I was at school this morning. Jill and Kevin were at the zoo last Sunday. We were in a Chinese restaurant last night. Chinese, very good, Miriam. Chinese. Okay, very good. Okay, very nice, girls. All right, ya las escuché y están todas bien, ¿verdad? Con el was y el were, dependiendo de qué sujeto, qué pronombre o qué nombre estoy usando. Very good. So, for number 1 is was, number 2 is were, number 3 is were también. Mary was, my aunt was, number 6, I was, all right, Jill and Kevin were, because it's 2 people, and we were in a Chinese restaurant last night. ¿Verdad? Entonces ahí no hay de donde perderse, una vez usted entendió que el was es para singulares y were es para plurales, no problem, all right, yes, very good. Este ejercicio les puede que les tome un poquito más, porque tienen que reescribirla en negativa. Ok, se las voy a compartir ahorita. All right. Tenemos este. Uy, perdón.
este de aquí, se lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. All right, dice, write these sentences in negative form. Aquí está in affirmative form, all right? So, you need to switch it to negative, the whole sentence, okay? So, do that right now, please. Sería, pero ahí está, solo de poner wasn't, por ejemplo, wasn't at home this morning, eso es lo que entiendo. Paul and Maria weren't in the shop. Chicas. Super, Annie, yeah, very nice. Very nice. Así es, ¿verdad? Very good. Entonces la idea es que lo escriban nada más como para ejercitar escritura. All right, para que usted se sienta así como decir, súper, eso está bien fácil. ¿Verdad que está fácil? No está traumante. Sí. Ese sí. Como el de ayer. Ay, no, el de ayer no. Okay, Jessica. Give me one second, please. Hold on. Okay. All right, sorry. All right, yes. Lizette, Annie, and Miriam, number one. Lizette, can you tell me number one?
Moon was not at home this morning. Right. Mom was not at home this morning. Very good. Medium number two. Paul and Mary weren't in the shop. Weren't in the shop. Very good. Yes, medium. Nice. Annie. His friends weren't very happy yesterday afternoon. Very good. All right. Number four, Liz again. I was not late for the cinema. Excellent. Very nice. And medium, can you do number five? We weren't at home to watch a film on TV. Very good. All right. Bueno. All right. Guys, yo veo que aquí, señorita, súper fácil, ¿verdad? Eso sí les gusta. ¿Sabe que les voy a poner un ejercicio ahorita así como más complicado? Solo para que no se les olvide lo de ayer. All right, porque you cannot forget that, all right? Solo déjenme aquí, ¿dónde estamos? Pero ahí me van a dar copia. Ah, no, señorita, ¿qué le pasó? All right, a ver, solo deme un segundito aquí porque necesito arreglar. No. Vamos a ver aquí. No es que esté muy difícil, pero de repente puede que nos cueste. Ok, a ver. Uy, no. Ok, here we go. Vamos a ver este ejercicio de aquí ahorita. Se los voy a compartir igual. And it's this one. Here, ladies, we have the chart. We have this chart, okay? So here we have affirmative sentences in simple past, and then we have the question. Pero aquí no está la negative, all right? Usted la tiene que poner, okay? Aquí lo mismo. This is positive. Yo ya le di la negative, but it's not a question. Ustedes la tienen que hacer. Entonces tienen que llenar el espacio que no está, all right, basado en lo que tienen acá, ok. ¿Entendemos lo que van a hacer? Ahora, este verbo, estas oraciones de aquí no son con el verbo be, all right, esto es de ayer, de los otros verbos que hemos visto, de las otras formas del pasado simple que se ha visto, ok. Ese es un cuadro, después viene el otro, así es que, let's work on it, ¿ya? Siempre las tres. Siempre las tres aquí juntitas para que se ayuden, ¿ok? Váyanse guiando por la afirmativa que está aquí. Aquí está la pregunta, ¿ah? ¿Cómo la hacemos en negativo? Y así sucesivamente. De todas maneras, aquí estoy yo y cualquier cosa les auxilio. I didn't sleep late yesterday, no sé. Si es negativo. La pregunta, el verbo no cambia. Sigue igual. Explíquenle a Miriam, a ver, tanto Liz y Annie estuvieron en clase ayer, ellas saben a Miriam. Sí, se... No. Quiero ver. Sí, el verbo base no cambia. Es el original cuando hablamos de las negativas. De las negativas. Okay. ¿Será ahorita? Entonces queda I did not sleep. I let not ajá. I sleep late yesterday. Uh-huh. Ya nos entendió. Sí,
sí, sí, ya, ya. Se me cayó el celular. Lo siento. Se desmayó. Murió un rato. Él quiso ir a explorar. Bye. De ahí, question. The question, no me acuerdo. Aquí lo vean. Yo no creo que sea question. Tendrá que ser entonces. Did you? Did you go to school? Did you go? Sí. Super, ya ve que no les cuesta nada. Más que se afligen. Y la otra sí cambiaría la perspectiva. Ay. Ya en esa sí, sí, no sé cómo pasaría la afirmativa, porque en la afirmativa como que sí cambia, ¿verdad? Sí, en la afirmativa sí cambia el verbo al pasado. Correcto, se cambia el pasado también. Entonces sería I Estudies. No. No. I Estudies. Sí, ah, pero ¿cuál es la pronunciación, Ani? ¿Cuál es la pronunciación? Student. Studied. Studied. Studied, yes. Studied. I studied English. English. Yeah. I studied English, yes. I studied English. Studied. Mm-hmm. De ahí sería... She did not eat pizza. Very good. Robin. ¿Cómo les quedó lo de la pizza? She did not eat pizza. No. She did. Así va bien. She did. Eat pizza. Pizza. She didn't eat pizza. Yes, very good. No lleva, no, Miriam. Y la otra sería hopping. A ver, Lizette, regáleme la pronunciación de esta que está aquí, de Robin. Watching. ¿Cuál es la pronunciación? Ajá. Con ID, watched. ¿Te acuerdas? Watched. Ajá, con sound. Watched. Very good. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? How's the question? Did he live last night? What he live last night? Sí. Did Robin watch TV last night? That's right. Very good. Yes. Did Robin watch TV last night? Very good, girls. Yes. Mark saw a mommy last week. What is the past tense of see? Saw. Saw. Very good. Nice. Yes.
Acuérdense que ese sería irregular, ¿verdad? Sí. So, a movie last week. Yeah. Mark saw a movie last week. Very good. Okay. Very nice. Finished? Yes? Liz no quiere decir que sí porque no quiere el otro cuadro, pero ahí está Liz, no se, no se preocupe. Ok, entonces aquí las que cambian, acuérdense que son las afirmativas, Miriam, ¿ok? Las afirmativas sí necesita el verbo que vaya en pasado, no así las negativas y las questions porque ahí ya va el auxiliar. Pero cuando tenemos verbos en inglés, acuérdense que hablamos de verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Los regulares son los que van a terminar con ed, como por ejemplo watched, ¿verdad? O studied, all right. Ahora, la pronunciación, ayer veíamos eso con Lisette y con Annie, del famoso cuadrito verde que ya se están aprendiendo, ¿verdad, Liz? Yes, no, so, so, all right, very good. Entonces, que hay tres pronunciaciones, ed, t, and, all right. Entonces, en este caso, por ejemplo, watch, no va a decir watched, all right, va a decir watched. En study, no va a decir studied. Right, you're going to say studied, all right? So you have to, like, learn the pronunciation of the regular verbs. A ver, por los últimos minutitos que tenemos acá, sigamos aquí, mire qué gana. Ah, no, es el mismo. Oh, no, no puede ser. No se preocupe, Liz, que todo lo tengo fríamente calculado. Aquí está, no se preocupe. All right, a ver, ¿qué van a hacer ahorita? Ese sí es un poquito más difícil. Revisen entre las tres las oraciones hasta donde puedan llegar. Y si está correcta, déjela correcta, déjela así. Pero si está incorrecta, pues identifique el error y escríbala bien. All right. Entonces vayan viendo, number one, number, digamos, number one, estudienla ahí y digan, ¿está bien o no está bien? Si está bien, sigan a la segunda. Pero si dicen, no, hay algo que no está bien, entonces check the mistake and correct it. Según y lo tenemos que corregir. La primera está mala. Sí, porque el verbo tiene que ir. ¡Excelente, Liz! ¡Ya ve! Ustedes son los... Very good. Ajá. Entonces, ¿cómo me quedaría esa number one? I didn't go to university yesterday. Ya terminó súper. Y la number two. Mire qué genial. Ajá, number two. Sara es lit. Late last night, el verbo está. Sara slept late last night. ¿A qué lo van a pasar? No, está bien porque es afirmativo. Sí, está bien. Entonces, Sara durmió hasta tarde anoche, ¿verdad? Durmió, slept. Porque el presente de slept es ¿qué? ¿Cuál es el presente? Excellent, very good, nice, very good. Ok, entonces déjenla así. What about number three? Está mal, está bien. Bueno, ¿está bien o está mal? A ver. Está bien porque es afirmativa y tiene que cambiar el verbo. Okay. I ate pizza. ¡Excelente! Liz, yo creo que usted se puede todos los verbos, ya la descubrí. No, me pongo a estudiar en la hora del almuerzo. ¡También! ¡Súper! Le voy a traer un sticker mañana solo por eso. Very nice. ¡Yeah! ¡Súper! All right, a ver, number four. Entonces, déjenla bien, porque la número tres está correcta. I ate pizza last weekend. Very good. Number four. ¿Qué pasó con esa? Está mala porque did tiene que ir primero después de she. Did she. Le va a hacer pregunta, Annie. Ah, es pregunta. Hay que hacer la negativa. Le falta el not. O podría ser. Ajá. Hay muchas formas de arreglar esa, de hecho. Ajá, ¿cómo les quedaría esa? She didn't play soccer. Haciendo la negativa, si así queda. She didn't play soccer with her friends. She didn't, ¿verdad? She didn't play soccer with her friends.
Esa podría ser una opción, Miriam. Very good. She didn't play soccer with her friends. Pero si la quiero affirmative sentence, ¿cómo me quedaría esa? Play, no sé cómo se escribe. Play it. Ah, pero las niñas sí. Played. Played. Very good. Played. Pero tiene que, y así la va a dejar. She did play soccer. Hay que quitarle el did. Excellent, Miriam. Super. Very nice. Yo creo que ustedes ya podían el pasado, el tiempo pasado, me dijeron que no. All right, nice, very good. Ok, sigamos. Tres minutitos, a ver, o dos, no sé. Entonces, la number four nos queda. She played soccer with her friends or she didn't play soccer with her friends. Si la quiere hacer negativa. Y si la quisiera hacer pregunta, lo que decía Annie, antepongo el did, ¿verdad? Did she play soccer with her friends? Y el signo al final. Very good. Number five, ¿cómo arreglamos esa? Está bien eso. El verbo tendrá que ser Susan. I drunk. Drunk, very goodly. Very goodly said. Susan and I drunk beer yesterday. Very good. Nice. Very nice. Number six. Eso está bien. Lucas saw a movie with his family. Very good, Liz. Lucas saw a movie with his family. Perfect. Very good. All right, number seven. Ya casi terminamos. Es la última. El verbo también está mal. Yeah. I didn't work yesterday. Excellent. Yesterday. Entonces, ¿qué cambio van a hacer ahí, perdón? Quitarle la... Exacto, quitarle el ED, ¿verdad? I didn't work, o sea, el pasado, I didn't work. Pero si la, digamos, solo por cuestiones de pronunciación, si dejamos, quítele el didn't, entonces la hacemos afirmativa. ¿Cómo pronuncio ese verbo? I que. Ani, ¿otra vez? I worked. Excellent, I worked. Very good, with T, right? I worked yesterday. Very good. And the last one, number eight. Di Marcelo bought a car. Eso está bien. ¿Segura, señoritas? Pero a ver, le voy a quitar la sticker que ya se ganaron. El verbo no sé qué significa. Ay, que está. Significa comprar, pero que eso es una pregunta. ¿Y cuál es el presente de bought? Bye. Very good. Vaya, pues sí se ganan el sticker. Did Marcelo buy a car? Very good. ¿Por qué buy? Porque ya llevo did. ¿Verdad? Entonces es que no había visto el signo de interrogación. All right. Very good. Excellent. Ladies, thank you so much for being in class. Vamos a detenernos acá. Las veo mañana. Solo tenemos dos días más. ¿Cómo van con la plataforma? Esa plataforma necesito que vaya avanzando. ¿Verdad? No solo ustedes, pero también más. Ya, de hecho, ya voy a escribir en el grupo para recordarle a las demás compañeras y compañeros que a pesar que no estén en clase, que deberían, pero anyway, que sí necesito que avancen en la plataforma. Esta es la última semana. All right? Very good. Thank you so much, ahora guys. Me estuve en medio poniendo al día. Okay. Cualquier cosa me avisan y yo les ayudo ahí con la plataforma, ¿ok? Bye, thank girls. You. Thank you. I'll see you tomorrow. Good. Bye. Good night. Good night.